11 y media de la mañana, lista para romper el ayuno y hoy va a ser con un café frío. Este café lo hice esta mañana, pero ya está el clima. Voy a poner unas 3 cucharadas de crema de leche en el vaso de colágeno. Hoy estrenando tarro de colágeno sin sabor. Mezclo todo, hielo por encima y listo. He kept walking on down the road, and I watched him disappear like smoke. Deli. Hola a todos, hermanos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy es martes 11 de octubre, 11 y media de la mañana, rompiendo el ayuno hoy con este café frío que tiene crema de leche, colágeno sin sabor y listo. Hablando, no sé si se dieron cuenta que me quedaba bastante café para hacer casi mediodía. Les confieso que este que hemos estado usando estos días, no sé si se acuerdan que hace como 2 semanas en un Starbucks compré un café de Brasil. A mí, algo que me gusta mucho de Starbucks, una cosa más, saben que soy fan, si a ustedes no les gusta, no importa, no tenemos que estar de acuerdo en todo, es que traen cada mes un café especial de algún país diferente. Entonces, a pesar de que amo el café colombiano, definitivamente uno de los mejores del mundo, pues a mí me encanta probar cafés de muchos países del mundo y es chévere porque Starbucks es una de esas marcas que pues en todos sus locales, que son fáciles de encontrar acá en Bogotá, traen cafés. Ese que compré es de Brasil, no me gustó, y yo soy, mejor dicho, yo amo el café y he desarrollado gustos específicos a ciertas cosas, pero por lo general a mí me pueden dar un tinto viejo, un café americano de greca acá, llaman como esos termos de café, yo me lo voy a tomar feliz. Pero no me ha gustado mucho este, no sé qué fue, de pronto es un tostado como muy, muy oscuro para mí, pero con crema de leche y colágeno sin sabor, todo sabe mucho mejor. En estos videos, si es tu primera vez viéndolos, bienvenido. Te muestro todo lo que yo como en un día en mi estilo de vida cetogénico en el mundo real y en mi mundo real. Cuando cocino en casa, cuando voy donde algún familiar, cuando voy a algún restaurante, te muestro yo cómo hago para comer bajo en carbohidratos en el mundo real. Espero que te sirva de inspiración, pero nunca sientas que tienes que comer lo mismo que yo para que te funcione la dieta keto o una dieta baja en carbohidratos. Les iba a contar algo. Bueno, ¿se acuerdan que el domingo me mandaron unos postres de una marca acá de Bogotá que se llama NSO? Me comí el cupcake frente a ustedes. Probé la torta 3 leches, me faltan por probar brownies y un montón de cosas. Oigan, ya les dije, pero deliciosos. Tanto que mi mamá cumple este viernes 14 de octubre y ya estoy pidiendo una torta grande para ellos. Entonces, si están en Bogotá, creo que así está en Instagram, NSO, súper certificado keto, libre de gluten. Y estuve hablando con, que fue pues, ella fue quien me escribió para ver si me podían mandar de regalo y ustedes saben que yo feliz de recibir regalos de comida, se llama Juliana, y digamos que todos sus productos son funcionales, no es solo como bajo en carbohidratos y ya, sino como que le meten bastante cabeza como a la nutrición y a los macros que tienen. Entonces súper súper recomendado si están en Bogotá. Lo que les digo, pues no tengo nada que ver con ellos, a diferencia que pues los probé el domingo que me mandaron de regalo y ya soy cliente, ya voy a comenzar a probar. También me hace pensar que necesito, porque ustedes saben que yo cada vez que pruebo algún producto rico, ya listo, les tengo que hacer la versión. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de ustedes no viven en Bogotá, muchísimos de ustedes no viven en Bogotá y quiero que puedan probar esta torta keto, entonces les haré mi versión en estos días porque había estado con tantas ganas de 3 leches, no sé. Ahí oigo unas paticas. ¿Alguien? ¡Hola! ¿Alguien llegó? ¡Hola, ven! ¿Quieres saludar? Ven, hasta acá para que te pueda alzar. ¡Ven! ¡Ven hasta acá! Bueno, vino hasta acá, pero solo como a gritar, porque no quiere
no quiere salir. Hoy les quería hablar un poco, hoy que me estaba sirviendo la crema de leche en el café, les quería hablar un poco de algunos errores que todos podemos cometer cuando estamos en plan de pérdida de peso. Y muchos de esos errores es, el primero, sobrecalcular el ejercicio, ¿cierto? Entonces, a todos nos pasa, sentimos que si vamos al gimnasio, Leia, un segundo. ¿Tú qué? Qué pena, tenía que regañar a Leia, que estaba feliz ahí como que dándole a un sofá. Entonces, el primer error que hacemos es como que creemos que nuestro metabolismo basal es súper alto. Entonces creemos que simplemente por ir al gimnasio media hora, por comenzar a hacer pesas, comenzamos a hacer crossfit, jugamos fútbol una hora, ya automáticamente tenemos un metabolismo basal y estamos quemando 5000 calorías al día. Otro error es que le hacemos caso como a las calorías que dicen las máquinas de cardio, como ay, quemaste eso. Eso es como un aproximado, normalmente como para un hombre, y digo un hombre porque normalmente los hombres tienen más porcentaje muscular, lleno de músculo, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero es, si hay formas de tú saber tu metabolismo basal. ¿Necesario es? No es necesario, pero digamos si tú estás como que cada vez más intrigado como en tu propio cuerpo, esto y la otra cosa, hay anillos, hay relojes, hay formas como de medir tu ritmo cardíaco, entonces va a ser como más concreto realmente tu metabolismo basal, realmente saber tu porcentaje de grasa en ciertos exámenes médicos muy específicos que lo midan. Entonces, sí hay forma de saberlo. La mayoría de personas, digamos que no necesitamos hacer esa inversión, porque los exámenes que realmente miden tu corporaje, tu porcentaje de grasa corporal, son súper costosos, a menos que pues tu seguro médico, según el país, lo cubra. Entonces, yo diría que algo bueno es siempre imaginémonos que somos sedentarios, como en los calculadores de calorías, y eso es lo mejor que uno puede hacer, sobre todo si está en plan de bajar de peso, es ponerte la etiqueta de sedentario. Y me vas a decir, Manu, pero yo trabajo en una panadería, pastelería, yo trabajo, siempre estoy para esto y lo otro. Sí, pero has trabajado en eso el último año, probablemente 2 años, 3 años, entonces ya tu cuerpo se acostumbró a ese, Manu, yo trabajo como cartero de correo, estoy caminando todo el día, es súper, súper válido, y probablemente sí, digamos que tienes un gasto calórico importante para estar moviéndote, pero eso ya es lo normal para tu cuerpo. Quiero que tengas en cuenta que eso ya es lo normal para tu cuerpo. Tú todos los días trabajas en esa pastelería parada, tú todos los días trabajas en una bodega moviendo cajas, ya para tu cuerpo eso es normal. Entonces, muchas veces cuando queremos subir nuestro ritmo metabólico basal, no podemos tener en cuenta lo que ya hemos hecho por años, porque nuestro cuerpo ya se acostumbró a eso, ¿saben? Es como cuando muchas veces hablamos de otra, de los grandes errores al intentar bajar de peso, y esto he notado que también pasa mucho, digamos, en mujeres que entran a menopausia. Manu, estoy comiendo 1000 calorías al día y estoy engordando. Comer tan poquito puede ser una de las razones que te está engordando, porque tu cuerpo ya aprende a funcionar con esa cantidad tan bajita de calorías o con esa cantidad tan alta de ejercicio. Entonces, lo más importante es, digamos, que ser honestos con nosotros mismos de cuánto estamos comiendo y de cuánta energía estamos, digamos, que moviendo y quemando. Eso yo diría que es lo más importante. Siempre que estés comenzando, digamos, a calcular tus calorías, Manu, ¿cómo las calculo? Literal, pon en Google calculador calorías. En MyFitnessPal hay una página que se llama Yacio. Y estos son estimados, todo esto son estimados, porque es que a menos que tú te metas a una máquina exacta que te mida el porcentaje corporal y estés conectado todo el día y sepas exacto cuántas calorías quemas, todo lo demás, sin importar si pagaste por ese cálculo, va a ser un estimado. Y esos estimados nos dan una idea de dónde empezar. Pero la recomendación hoy es, si tú estás en plan de bajar de peso, asume que eres sedentario y comienza a moverte más de lo que ya te estás moviendo. ¿Es posible bajar de peso sin hacer ejercicio? Sí, pero los beneficios de hacer ejercicio van más allá de la pérdida de peso. Entonces, hoy les quería comentar eso. Voy a tomar esto. Esta mañana estuve haciendo un live, un en vivo en Instagram, contándoles, mostrándoles como un mini tutorial
de cómo acceder a la promoción de mis libros y mi curso. Hoy que ustedes vean esto es el último día. Cuando sean las 12 de la noche, hora de Colombia, se acaba, se acabó, se acabó, no va más, última promoción del año y es la promoción más grande de todas. ¿De qué estoy hablando? Esta semana, el 7 de octubre, la semana pasada, llegamos a 1 millón en YouTube. Y para celebrar, estoy haciendo la promoción más grande de la historia de mis libros y mi curso online. Hay un combo de 4 libros que ya trae 40% de descuento. Abajo en la cajita de descripción están los enlaces, ahí no te toca poner nada. Pero si quieres comprar alguno, 2 o 3 libros sueltos o mi curso online, el código es MANU1MILLÓN. Igual abajo en la cajita de descripción está la cosa. Y bueno, nada, me voy a tomar esto. Ya ahorita nos vamos. 12 del día, me estoy acá terminando el café que me acabo de tomar con ustedes. Y para la primera comida del día pensé en hacerme huevos, pero prefiero terminarme como un par de cosas que hay en la nevera que podrían morir hoy antes de que se dañe. Entonces acá tengo carne molida, son más o menos, que serán unos 200 gramos. Esta es de la semana pasada. A mí por lo general este tipo de carne molida ya cocinada me dura mínimo una semana, eso sí les confieso. Mi nevera guarda bastante bien el frío y pues también es importante como el tipo de manipulación que se le da a la comida que guardamos en la nevera. Como yo sé que suena bobo, todas nuestras mamás nos los han dicho, no coger una cuchara sucia para servirse, no lamer la cuchara y revolver, bobadas, pero si uno puede evitar hacerlo está bien. Acá queda un poco de espinaca, quedan unas 3 tazas de espinaca ya picada y lavada. Lo que voy a hacer es en un poco de mantequilla voy a calentar la carne y una vez caliente la carne voy a agregar la espinaca. Va a quedar como un revuelto, seguro va a ser cero fotogénico. También me voy a acabar esto que queda de la berenjena salada, porque es salada. Cuando la estaba preparando estaba viendo un partido y le puse más sal de lo normal. Entonces de hecho al resto no le voy a poner sal a nada, porque ya la berenjena tiene más sal de lo necesario. Acá me queda un poquito de queso parmesano, este es de Alpina, entonces creo que una vez esté listo, como ya todo caliente, le echo un poco de queso parmesano. Y aparte, pues no en el sartén sino ya en el bowl, le voy a poner este aguacate. Entonces vamos al sartén a comenzar a mezclar esto. Postre de mi primera comida del día, tengo ganas de probar, estos son los brownies keto de SNO que me mandaron. A ver qué tal, yo lo tenía en la nevera, entonces debe estar bastante frío. Pinta bien, el tamaño está perfecto, no es tan grande. Thank you.
8 de la noche, volvimos y la última comida que hice fue en Clap. Es este lugar de hamburguesas que he pedido muchísimo, muchísimo por Rappi. Y nos dimos cuenta que había un local en la 90, calle 95 con 11A, acá en Bogotá. Creo que hay varios locales en Bogotá. Fuimos, me pedí mi clásica hamburguesa, 3 quesos, 3 carnes. Muy, muy rica. Me tomé una Coca-Cola cero. Ya para terminar el día, Manuela, ¿tomas Coca-Cola cero? Si no sabes que tomo un par de Coca-Cola cero una vez al mes, es que no ves todos los blogs. No estoy diciendo que sea buena, no estoy diciendo que tú lo hagas. Toma tus propias decisiones, pero pues yo les voy a mostrar mi vida real, que incluye un par de Coca-Cola cero al mes. Lo otro es, de pronto si eres nuevo y no me habías visto tomar Coca-Cola cero antes, yo antes tomaba muchísimo Coca-Cola cero. Me tomaba una o dos al día, eso sí no lo recomendaría. ¿Qué pasó, Leia? Para cerrar el día me voy a hacer un colágeno de sueño de chocolate, un poco porque está haciendo mucho frío y un poco porque me antojé y hace rato no tomo con eso, entonces va a ser como mini postre para acabar el día. Este es el colágeno de sueño de Perfect Keto, que bueno, se llama Beauty más Sleep, como belleza más sueño, porque tiene, aparte de pues el colágeno bovino hidrolizado, tiene glicina, ashwagandha, ácido hialurónico, varias cosas como específicas para promover la salud de la piel. Muchas veces lo hago en leche, pero hoy lo voy a hacer en agua porque solo quiero así como un poquito. Entonces, un scoop. Me gusta que quede espeso, entonces solo voy a usar como media taza de agua. Mezclo bien y esto ya va a ser todo por hoy. Eso. Muchas gracias como siempre por acompañarme. Los quiero un montón y nos vemos mañana.